Esta emergencia mundial
nos ha cambiado a todos. Nos ha sacado de nuestra zona de confort. Esto nos impulsa a ser valientes, tener coraje y ser humildes. Cada mañana nos enseña a ser agradecidos por nuestra salud, nuestro trabajo y su compromiso con nuestra gente. En tiempos difíciles hemos aprendido lecciones que nos transforman. Aceptemos la realidad. Aceptemos el cambio. Nos harán crecer. Movemos y seamos sinceros con nosotros mismos. Esta es una oportunidad para permitirnos ser mejores, conocernos, entendernos unos con otros. Por lo tanto, tomaremos decisiones más inteligentes y convertiremos nuestros sueños en acciones. De esta manera, las acciones locales conducirán a un impacto global. Extrañamos sus sonrisas y abrazos. Ahora, los atesoramos profundamente en nuestro corazón. Hemos aprendido a no dar nada por sentado. Volveremos con esperanza y fe. Trabajando duro para ti, para mí, para nosotros. Renaceremos ante esta adversidad y nos levantaremos más fuertes, llevando amor y felicidad, manteniendo viva a nuestros niños. Déjanos sorprenderte nuevamente. Si nosotros cuidamos las flores, no florecerán. Y si sales, no llevamos a todos estamos conectados del uno al otro. Muy buenos días con todos. Expo Flores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida a este evento en vivo. El día de hoy nos acompaña Cristian Ortiz, quien abordará el tema de parámetros de calidad y optimización de costos en poscosecha. Cristian Ortiz es ingeniero agropecuario con 19 años de trayectoria en el sector floricultor y es gerente general de OQS Ortiz Quality Services, que es una empresa especialista en el aseguramiento de calidad de flores. Representa a muchos importadores de flores a nivel mundial en Ecuador y Colombia y son facilitadores de calidad de reconocidos productores de flores en Ecuador. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas a través de la opción que está disponible en la barra que tienen a su derecha. A continuación, doy paso a Cristian Ortiz. Muchas gracias y bienvenidos. Buenos días, María José. No sé si me escuchas claramente. Sí, está muy bien. Ya, perfecto. Gracias, María José. Igual muchas gracias a todos, a Expo Flores también, por permitirnos transmitir información y transmitir conocimientos en este cambio de la rutina diaria que estamos viviendo ahora. Y más que todo con nuestra industria, en donde realmente necesitamos un trabajo más de campo que de oficina en la mayor cantidad de casos. Y bueno, un saludo para todos también, amigos y colegas, esperando que de salud se encuentren muy bien y bueno, con muchas ganas y mucha esperanza de que podamos retomar la normalidad en el plazo más corto posible. Retomando un poquito de lo que se había tratado de conversar para tratar de dar un mensaje hacia todos nuestros colegas, especialmente para el manejo de parámetros de calidad y sobre todo la optimización de costos. Quisiera enfocarme mucho en el tema de la conciencia que nosotros debemos tener este momento en relación a los parámetros de calidad. La verdad, los parámetros de calidad, cada una de las empresas o cada uno de los productos o también cada uno de los clientes son exigentes y cada uno crea sus propios parámetros hasta cierto punto. Y lo importante es que nosotros como productores o como exportadores sepamos tratar de mantener esos parámetros de calidad al 100%. Es importante, sobre todo en esta temporada, que no topemos muchas cosas como yo me he topado o he visto últimamente en las fincas, en donde dejamos de lado un poco la conciencia del punto de corte, dejamos de lado un poco la conciencia de la parte sanitaria. Y sin duda esto, con lo poco de flor que al momento se está comercializando, viene a ser un problema grave a mediano y largo plazo. Particularmente los clientes buscan el momento
la mejor opción y la mejor oportunidad de costo y beneficio. Con costo lo podrían tal vez conseguir con una negociación en el momento que el mercado está complicado, pues con costo se puede conseguir, pero el beneficio lo tenemos que dar nosotros y ese beneficio va de la mano con calidad. Entonces, si quisiera que muchos colegas de acá que manejan poscosecha, que manejan el 100% de calidad, traten de tener esa conciencia de que topar un parámetro de calidad, a pesar de que nos encontremos en crisis, nos puede dar una afectación muy grave a corto y mediano plazo. No quisiera que las fincas comiencen a separarlas de lado en el momento que necesitan tener una decisión de compra a un cliente. Y lastimosamente, bueno, no decir lastimosamente, la verdad es que nosotros nos debemos al cliente. En muchas de mis conversaciones con gente de producción, yo les he comentado y les he dicho que a nosotros, las personas de calidad o las personas que procesan la flor o todas las personas que están inmiscuidas en el producto final, están contratadas por un cliente del exterior, están contratadas por un cliente final, pero somos pagados por una empresa ecuatoriana, por una finca productora. Y esa conciencia es la que nosotros debemos tener el día a día en nuestro proceso, más aún ahorita que estamos con esta falta de mercado, con este aislamiento. Entonces, en base a eso, quisiera entrar un poquito más ya al tema de los parámetros. Y claro, es importante más que, bueno, no quiero decir que no es importante el parámetro, yo sé que es importante tener el parámetro, pero más allá de eso, lo importante es crear la tolerancia que nosotros tenemos para un parámetro. Estamos claros que nosotros no estamos trabajando con tornillos, no estamos trabajando con otro tipo de elemento que tiene, que puede tener una similitud o una facilidad de poderlo tener igual a todo. Lastimosamente los flores tienen muchos ítems, muchas variables y muchos parámetros que nosotros tenemos que vigilar. Y para lo cual debemos crear una tolerancia. La tolerancia para nosotros es importante porque nos da el rango que nosotros podemos jugar para poder tener, sí, una flor, un ramo, un bounce que tenga la mayor consistencia y podamos ofrecer al cliente. Lo importante es tratar de trabajar en consistencia. Para esto de los parámetros también es importante que podamos también establecer ciertos, bueno, como he dicho, tolerancias, pero niveles que podríamos establecerlos como, por ejemplo, incidencia, severidad, el momento de una afectación en un tallo, poder determinar los tercios, un tercio alto, un tercio medio, un tercio bajo, y en cada uno de estos tercios poner las tolerancias que podamos encontrar frente a una variable. De igual forma, si estamos hablando de plagas, enfermedades, también poder interpretar la diferencia entre tener una plaga viva o encontrar signos, rasgos, síntomas. De igual forma, una enfermedad que puede estar activa y de igual forma los rasgos, signos o síntomas que puedan tener. Y de esa forma nosotros, a nuestro parámetro que lo vamos a tener, y que muchos de los parámetros no son creados por las fincas, sino son también establecidos por sus clientes o por los clientes finales, nosotros podamos esos parámetros tener esa tolerancia y saber a dónde puedo llegar y no tener problemas, sobre todo de flor nacional, sobre todo de pérdida de longitud de tallos o pérdida de peso de flor, en el caso de flores de verano también que se comercializa a través de peso, en una limitación que podamos tener en una receta de bouquet. Entonces, pongámonos estos términos claros, estábamos hablando de incidencias, severidades y manejos de tercios para poder tener unas tolerancias. Ahora, a nivel general, quisiera entrar un poquito a través de más o menos del botón floral, o sea, dividir un poquito los segmentos como el botón floral, lo que es tallos, lo que es rosaje, un poco plagas, enfermedades, vamos ya hacia el armado en sí del ramo, del boncho, del producto final y terminando un poquito en el tema del empaque. Entonces, entrando en el botón floral, principalmente lo que más trabajamos es tamaño de botón, punto de corte, daño mecánico,
que son los principales variables que nosotros tenemos que involucrarnos y hacer realmente un trabajo interesante en la poscosecha. A nivel de daño mecánico, es importantísimo establecer el parámetro que nosotros tenemos de maquillaje. En rosas, nosotros establecemos un parámetro de maquillaje o de espetale, tal vez de 1, 2, 3 o 4 o 5 pétalos. Pero cada uno de esos debe estar establecido de acuerdo a la calidad exportable que nosotros queremos tener. La calidad exportable puede ser a libre decisión de ustedes, poder poner una exportable A, una exportable B, exportable C. Todas son exportables dentro de un parámetro, pero deben ser establecidas en su maquillaje. Si puede ser 1, 2, 3 o 4, diferente cantidad de pétalos, llamémoslo así. En flores de verano, inclusive el maquillaje ya de hojas secas o de hojas con senescencia, de daño mecánico como tal también, de limpieza de vallas o de laterales también, todas esas acciones nosotros debemos establecer como parámetros para trabajar sobre todo en el daño mecánico. A nivel de tamaño de botón, lo más importante y donde la mayor cantidad se maneja es sobre todo en flores, donde podemos realmente tener un tamaño de botón, en rosas, perdón, sí es importante hacer una caracterización de las variedades. Y las caracterizaciones de las variedades, a pesar de que es un poco tedioso y largo el trabajo, pero nos da una información súper importante para nosotros poder tener nuestro parámetro de calidad de finca. La caracterización consiste lógicamente en tomar el tamaño de botón de cada una de las medidas de cada una de las variedades que tenemos, ¿ya? Y la muestra no debe ser tomada un solo día, la muestra debe ser repartida entre una o dos semanas. Pueden ser, normalmente las muestras que nosotros manejamos están alrededor entre 30 y 50 tallos que pueden ser tomadas a diferente tiempo, durante una semana o dos, dependiendo mucho también de la disponibilidad de tiempo y poder establecer una caracterización. Adicionalmente a eso se hace un conteo de pétalos también para poder establecer rangos máximos y mínimos que tenemos por medida. Después, haciendo un estudio un poco más estadístico, se pueden establecer los promedios para nosotros saber realmente el promedio que nosotros tenemos por cada variedad y por largo de tallo. El momento que tenemos estos promedios, sabemos el parámetro que la finca tiene que producir. Ahora, está muy claro que el botón del verano no es el mismo de invierno, o el botón de enero no es el mismo de julio, y para eso este análisis debe ser anual y recomendamos trabajar alrededor de entre 2 o 3 meses hacer caracterizaciones. Estamos hablando de cada ciclo, llamémoslo así, de tal forma que podamos tener al final del año un estudio en el cual podamos tener una realidad mucho más clara del tamaño de botón promedio que nosotros tenemos por largo y por variedad. Y de esa forma poder establecerlo ya en la finca como el producto que nosotros vamos a ofrecer al cliente. El momento que nosotros tenemos este estudio, no quisiera caer un poco en que en verano vamos a tener un tamaño de botón y vamos a calificar en ese y en invierno otro. Las recomendaciones nuestras es mantener el tamaño de botón en todo el año. Y, lógicamente, si comienza el tamaño de botón a hacer en la caracterización, a presentar un crecimiento a medida de que vamos haciendo los estudios, pues tenemos que hacer un reajuste en el tamaño de botón. Y eso va de la mano, lógicamente, con la parte técnica, en donde uno tiene que apoyarse y pasarle la información, porque esto es un gran indicativo de cómo viene el cultivo, especialmente en tema de nutrición, de aporte de ciertos elementos, de calcio. Bueno, ahí anteriormente algunos colegas ya habían compartido mucho el tema de fertilizaciones y de manejo, entonces ellos pueden tomar la mejor decisión para tratar de mantener el tamaño de botón y si es posible tener un botón de mejores características. De igual forma, el número de pétalos también nos da una señal de lo que nosotros podemos tener en relación a la vida en florero y sobre todo en la parte nutricional también. Entrando un poquito más hacia el punto de corte, los puntos de corte sí es importante establecer los porcentajes de apertura que nosotros vamos a tener
pero muy relacionados con estudios de video florero. Porcentaje de apertura me refiero especialmente a flores de verano, donde se trabaja especialmente en gipso, en nylon, donde trabajamos mucho el tema de porcentaje de apertura. Y el punto de corte en rosas, también evaluar la escala a la cual vamos a usar. Yo he trabajado más con el desprendimiento de pétalos, donde hay diferentes interpretaciones. Se puede tener un desprendimiento de pétalos sin utilizar los pétalos guardas y comenzar a trabajar con los pétalos internos, o también considerar los pétalos guardas. Lo importante es que nosotros, para el punto de corte, establezcamos el mismo idioma dentro de la finca. La parte de cultivo debe tener el mismo idioma que la cosecha, para poder ambos interpretar de la misma forma y poder entregar el producto en las características que necesitamos. Ahora, normalmente la industria está trabajando en un punto de corte 2 al 4, dependiendo mucho del mercado, y ese es el enfoque que nosotros debemos tener. Que la reunión con la parte comercial debe ser súper importante, porque ellos nos van a dar el norte del mercado al cual nosotros vamos a atacar. Y con eso nosotros debemos establecer el punto de corte que vamos a utilizar y hacer un display. El display es lo más importante, porque el display nos mantiene afinado el ojo o afinada la mirada. Y eso es lo que normalmente nosotros comenzamos a tener problemas cuando comenzamos a trabajar con el punto de corte. Un día trabajamos el punto de corte, otro día, y lo vamos cambiando 5 o 6 días a la semana. Dentro de la recomendación, lo ideal sería trabajar los 7 días de la semana para poder cortar todos tal cual. Lastimosamente, la industria a veces no nos permite, por tema de costos, sábado y domingo no trabajar, o no trabajar domingo. Para eso es importante ver y destinar la regla por la cual nosotros podemos cerrar o apretar un punto de corte, para poder, de igual forma, con un display, tener afinada la mirada. Puede ser un display fotográfico que se lo pueda tener en la post cosecha, a manera de una publicidad grande con todos los puntos de corte. Se puede tener también unos libretines que se los puede tener con cada cortador o cada supervisor, para que vean cuál es el verdadero punto de corte que debe tener siempre esa variedad. Y lógicamente, publicidades ya en cada bloque de cada una de las variedades. Eso ayuda mucho a poder estandarizar y trabajar muy fuerte. Yo creo que estos son los principales parámetros que nosotros debemos trabajarlo muy fuerte a nivel de botón floral. Hay otros parámetros como el despetalado, un poco más del negramiento o el bronceamiento. Y este parámetro no es una regla, pero todo también va enfocado mucho al mercado. Los mercados van dados más por clientes. Estamos hablando de una diferenciación a nivel de supermercados o buques, llamémoslo así, en donde ellos nos piden mayor despetale en la flor. Nos están pidiendo eliminación de temas de blackening o negramientos. Y otra industria, como en el caso de Rusia, mientras menos le topes a la flor, mucho mejor. Entonces, ese enfoque es el que nosotros vamos a hacer y vamos a tener puesto en nuestros parámetros de calidad. De hecho, yo recomiendo mucho hacer una matriz realmente de calidad, en donde en la matriz vamos a escribir o vamos a poner una regla que debemos cumplir nosotros frente a cuando se presente esta variable. ¿Qué quiere decir esto? Una matriz me dirá que yo encuentro un daño mecánico y yo veré qué es lo que debo actuar en base a todas mis calidades que anteriormente yo había comentado. Y ahí ingresa cuánto puedo despetalar, si tengo negreamiento, qué tolerancia puedo tener o no puedo tener tolerancia de acuerdo a mi mercado. Entonces, lo que voy expresándoles va mucho de la mano de lo que el cliente y la parte comercial necesita y busca. Entrándonos ya un poquito más hacia el tema de detallos, normalmente tratamos de trabajar en rosas una tolerancia de una torcedura de unos 2 centímetros a cualquiera de los dos lados, tomando en cuenta una línea perpendicular. Tallos delgados también deben soportar el propio peso de su botón.
y pueden ser tanto una prueba de horizontalidad o verticalidad. En horizontalidad se refiere a poner el tallo horizontal y ver cuánta curvatura puede tener o puede dar para determinar si es o no es débil. De igual forma, parar el tallo en una forma vertical para ver cómo puede tener o cuánto oscila el tallo en su movimiento para determinar qué tan delgado es. Esto aplica la mayor cantidad de flores realmente. En gipso podemos trabajar mucho con la prueba de horizontalidad, en donde vemos toda la inflorescencia como tal, qué tanto de resistencia tiene el momento de armar o un tallo o un ramo, que eso también es importante poderlo establecer. También podemos encontrar un poco el tema del pedúnculo en rosas y establecer la resistencia por la cual o qué tanto puede afectar estéticamente este problema. Eventualmente el cuello de cisne que yo le llamo es cuando está justamente la curvatura en la base, en la unión entre el pedúnculo y el botón floral. Y definitivamente eso no es nada tolerable porque el momento de armar un ramo o de tener algo de presión, eso es, tiene un alto riesgo de que se pueda descabezar la flor. Prefiero tener un poco más de tolerancia, sí, un poco en la curvatura ya del pedúnculo como tal, pero no en la inserción directa en la parte superior. Pasándonos un poquito más hacia el tema de follaje, aquí es donde nosotros ya comenzamos a aplicar mucho el tema de los tercios. Normalmente el tercio alto, inclusive el tercio medio, debe ser un tercio bastante limpio, debe ser un tercio que no debe tener amarillamiento, que no debe presentar una toxicidad o una clorosis o residuos de pesticida, porque es el tercio que es el más visible para trabajarlo. Y cierta tolerancia podríamos tener en el tercio bajo, en donde después de hacer lógicamente los maquillajes, porque se puede uno maquillar, se puede hacer una limpieza, después de eso ver qué tanta tolerancia podemos tener. Ahora, es un poquito subjetivo el tema de la toxicidad, porque una toxicidad puede desencadenar en una defoliación. A momentos en la poscosecha es un poco complicado poder tomar ese momento una decisión, más aún cuando ya está armado un ramo y uno detecta una toxicidad, poder identificar en base a qué fue, dónde fue producida esta toxicidad, para lo cual es importante tener un soporte o una comunicación con la persona de cultivo para que pueda darnos una pista de qué pudo haber pasado y poder tomar una buena decisión. Si una toxicidad es alta, no creo que podamos llegar a un tema de un herbicida, pero sí una toxicidad por dosificación muy alta, por aplicaciones en horas que no debíamos, tenemos un alto riesgo de defoliación. Aún así no se lo puede ver ese momento de post cosecha. Entonces, lo importante es que esto lo podamos conversar con cultivo y podamos tomar la mejor decisión, y más aún si ya identificamos cuál puede ser el problema y podemos decidir parar la exportación o parar el proceso de esa variedad. Yéndonos un poquito más hacia el tema ya de plagas y enfermedades. Aquí, como habíamos hablado, diferenciar sobre todo en enfermedades. Si una enfermedad está activa o una enfermedad tiene signos, rasgos o síntomas, ¿ya? Dentro de las principales, llamémoslo así, enfermedades, tenemos botritis. Y lógicamente la botritis debe tener una serotolerancia. Uno puede identificar si una botritis está activa, y por ende una botritis activa debería descartarse, ya sea en flor de verano o ya sea en rosas, inmediatamente descartar el botón cuando tenemos una botritis activa. Si estamos hablando ya de unas pústulas
que no necesariamente es una garantía de que no estén activas, pero sí puede tener un mayor porcentaje de que sea controlada, que se vean a ver unas pequeñas manchas. Nosotros vamos a establecer el rango de tolerancia o cómo vamos a proceder para poder o maquillar esto o descartar el botón. En el parámetro que nosotros vamos a poner, debemos poner si es que nosotros vamos a tolerar o no la presencia de la enfermedad. Entre mi punto de vista, no deberíamos tener tolerancia, deberíamos descartar automáticamente esos botones. Si pudiésemos maquillarlos, teniendo en cuenta que la botulitis tiene un gran porcentaje de seguridad de que está controlada, pues ok, maquillemos. Pero veamos hasta dónde podemos hacerlo, cómo podemos hacerlo. Y la verdad es muy importante tomar en cuenta que este tema del maquillaje debe ir de la mano mucho de la apariencia física que va a determinar el botón. La parte estética manda mucho. Y lógicamente estos maquillajes van a depender mucho si los vamos a hacer pétalos guardas, pétalos externos, o vamos a hacerlo con pétalos internos también, para no afectar la estética del botón. En el caso de otras enfermedades como irio, como velloso, como roya, ahí vamos a evaluar ya por tercios. Yo recomiendo mucho tener siempre un tercio alto bien limpio, que no tenga ningún rasgo, signo o síntoma. Es como yo hablaba, normalmente el oído, por ejemplo, es una enfermedad que presenta el vellos, o sea, presenta el polvo blanco, presenta el micelio blanco, y nosotros podemos entender que esa enfermedad está activa. Y eventualmente cuando se hacen ya lavados a nivel de cultivo o algo, queda ya una mancha roja, ya sea en el asma o en el embés. Entonces, nosotros podemos evaluar hasta dónde podemos nosotros aceptar o tener esta tolerancia. Si yo me refiero a una tolerancia, preferiría que la mayor cantidad de los casos sea una tolerancia leve. Y una tolerancia leve, estamos hablando de un 5 o 10%, que creo que debe ser lo más exagerado posible. En uno de los tercios. Tercio alto, nuevamente, no podemos tener presencia, es el tercio que debe ser el más limpio. Y a juzgar un poco del mercado donde vayamos a enfocarnos, tercio medio o bajo lo evaluaríamos si tenemos una leve tolerancia o no. De mi forma de pensar, preferiría que tercio medio tampoco tengamos, o sea, que ya una cero tolerancia sea muy parecida al tercio alto. A nivel de vellosos, de igual forma, es recomendable tratar de evaluar adicionalmente no solo el hecho de exportar la flor, sino de tener muestras para poder evaluar la parte de vida en florero y sobre todo la defoliación, que es lógicamente una característica también del velloso. Durante el tiempo puede generar una defoliación dependiendo mucho de la infección, como es una enfermedad sistémica. Va a transmitirse rápidamente o movilizarse rápidamente. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de frenarla, llamémoslo así. Y bueno, si nosotros tomamos la decisión de enviar una flor, pues siempre tengamos la seguridad de que tenemos que tener una prueba de vino florero para estar seguros de ese tema. A nivel de plagas, de igual forma, si encontramos una plaga viva o si encontramos rasgos, signos o síntomas. Lo que más trabajamos normalmente son los TRIPS. Y en este caso, para poder establecer el parámetro, si acepto o no acepto, sin duda, si encuentro un TRIP vivo, yo creo que la recomendación sería descartar el botón. Pues sabemos que estamos con una plaga viva, tenemos que tener la seguridad de que esa plaga no siga incrementando su población en un botón o en una inflorescencia o en donde esté presente. Y yo creo que eso debemos descartarlo a nivel de TRIP. Ahora, el TRIP lógicamente no es una plaga que en su mayor cantidad migra. Puede haber producido la herida en el botón o en la flor. Y esta herida nosotros vamos a evaluar
si podemos maquillarla, si vale la pena hacerlo, y evaluar también la presencia de qué tan grave se encuentra esto. Y ahí vamos a establecer el parámetro. Normalmente heridas leves pueden ser maquilladas, pero hay heridas a nivel medio y alto, yo sugiero no maquillar y sugiero reportarla como flor con la presencia lógicamente de esta plaga. De igual forma, ácaros. Ácaros, pues, por el mismo hecho de ser un poquito más, llamémoslo, invisibles, a veces poder detectar si están activos o no están activos es un poco complicado. Pero de igual forma, si nosotros separamos en tercios los tallos, podemos determinar igual en el parámetro qué tolerancia vamos a tener en el tercio alto, en el tercio medio y en el tercio bajo. De hecho, tercio medio y alto recomiendo tener cero tolerancia y solamente maquillar el momento que nosotros encontramos rasgos, signos o síntomas. Y de hecho, lógicamente en cultivo se hacen aplicaciones para controlar la plaga. Y claro, vamos a tener ya un follaje, llamémoslo más amarillo o manchado, o inclusive blanco también, cuando la telaraña ya se ve controlada. Pues podemos nosotros ver hasta dónde podemos hacer el maquillaje y tener una tolerancia leve en el tercio bajo. Pero al máximo tratar de asegurarse de que no exista la plaga viva. Son plagas cuarentenarias en muchos de los mercados que nosotros enviamos, especialmente el PRIPS, que es algo que ustedes saben que en la agrocalidad hace un trabajo súper fuerte en ese esquema, tanto en fincas y en agencia de carga. Eventualmente la presencia de plaga viva genera devoluciones, rechazos y a veces han sido inclusive muchos más drásticos, en donde se ha quedado prácticamente toda una finca, en una agencia de carga e inclusive en todas. Bueno, no demos paso a que esto pueda pasar y lógicamente debemos verificar muchas cosas en el manejo que tenemos durante nuestra poscosecha. Pero está claro, el parámetro que debemos establecerlo va a una tolerancia leve en el tercio bajo, en el tercio medio y alto, definitivamente tener cero tolerancia, apoyarse mucho en el tema del maquillaje. Es importantísimo, haciendo un pequeño paréntesis aquí, establecer no sé si decir, una capacitación laboral, o establecer un cronograma de capacitaciones en donde la gente entienda qué es un maquillaje, qué es un despetal, qué es un eliminar hojas. Eliminar hojas pueden ser hojas completas o eliminar una hoja sencilla. Eliminar laterales o eliminar algo que estéticamente nos está produciendo un problema. Que ese es el verdadero motivo por el cual nosotros hacemos un maquillaje. Porque queremos que estéticamente la flor se presente de mejor forma. A veces cuando nosotros ponemos los parámetros y decimos que debemos despetalar o debemos sacar hojas o debemos sacar laterales, 2, 3 o 4, 5, 6, la gente a veces lo toma muy, muy directo el tema y termina haciendo un efecto contraproducente con la parte estética del botón o de la flor. O del follaje, porque no es lo mismo despetalar o sacar un pétalo viajero que un pétalo entero. Entonces, cosas como esas nosotros debemos hacerlo con capacitaciones mucho más seguidas y sobre todo con producto indicando cómo vamos a ejecutar una labor. Como les decía, el parámetro de calidad va mucho de la mano de la tolerancia y de la forma en que realizamos. Si establecemos el parámetro de calidad, tenemos que nosotros establecer cómo llegar a cumplir ese parámetro de calidad con el personal operativo. Bueno, igual, hay otras plagas, tal vez como pulgón, minador, mosca blanca, trozadores, que definitivamente trozador es imposible que nosotros podamos tener tolerancia. Pulgón, muy parecido, que ya no he visto mucho últimamente temas de pulgón, a nivel de rosa especialmente. A nivel de minador, caso muy parecido a lo que se maneja en el tema de los ácaros, igual, sobre todo en Gypsum o en Million Star,
se trata al máximo de sacar forraje de muchos mercados y clientes ya establecen, o sea, hay un parámetro establecido que diga todo va con forraje o sin forraje, va un poco más a nivel de mercado, en donde si vamos a trabajar sin forraje o bueno, tenemos que hacer esa limpieza, pues lógicamente el daño que tenemos de minador pues va a desaparecer. En caso contrario, el maquillaje necesario, de otra forma que estéticamente no afectemos a la planta o al flor como tal. Voy a ver un poco algo de preguntas que tenemos por acá. Ya hablamos de que sugieren en tiempos de crisis como la que estamos pasando en materia de hidratantes, botricidas, insecticidas. Ya, ya los vamos a pasar en un momento más. Voy a terminar un poquito el tema de lo que es el tema de parámetros para entrar ya un poquito más al manejo ya del tema de costos, ¿no? Bueno, entrando un poquito ya más al tema de apariencia del ramo. La verdad, la apariencia del ramo es lo que más vende. Bueno, pues cosecha mucho, nos matamos con el tema de la consistencia de los niveles, nos matamos mucho en tratar de ver que se haga una limpieza o que se haga, tratamos de ver que trabajemos mucho en el maquillaje, pero la apariencia final del ramo, del bonche, del bouquet, es lo que realmente vende y realmente lo que nosotros debemos preocuparnos. El peso del ramo es súper importante. Los niveles que estén bien alineados. En rosas tenemos especialmente la facilidad de que tenemos láminas que vienen ya marcadas, la línea de bocheo, eso nos debe ayudar mucho y debemos tratar de utilizarlas. Y dar el armado como tal, o sea, si vamos a hacer un armado de un ramo encuadrado, tratemos de que realmente el ramo sea cuadrado. De que si vamos a poner grapas, que las grapas estén de una forma alineada y que sea el número adecuado de grapas también. Una grapa más o una grapa menos no involucra un gran ahorro, llamémoslo así, pero sí es un paso grande en el tema de calidad y en el tema de seguridad que debe tener un ramo. Un ramo bien apretado con grapas en las áreas especiales que debemos utilizar. Sin duda nos va a ayudar que en el viaje ese ramo puede defenderse de mejor forma. Y el gasto de una grapa es completamente mínimo. Así es que la ubicación de ligas de igual forma. Las ligas deben ser unas ligas que tengan un ajuste, que tengan una buena resistencia para poder tener el menor movimiento interno de la flor. Por ende, menos maltrato, menos pérdida y más consistencia de un ramo ya en destino. El ramo en el destino es el que decide si se compra o no. Y claro, a nivel ya de parámetros más especiales, en donde hablamos, por ejemplo, la utilización de mazas, la utilización de capuchones individuales en calas, por ejemplo, o si en gips o nylon utilizamos o papel o utilizamos capuchón, en rosas si utilizamos separadores, si utilizamos dos separadores o cuatro separadores o no utilizamos separadores. Si hacemos o no hacemos ceja, bueno, todos estos parámetros están muy determinados por el cliente final. Muchos de ellos envían ya sus parámetros y te piden en mercados en los cuales no quieren absolutamente nada de basura, como ellos lo llaman, nada de separador, nada de papel, quiero solamente una lámina y necesito esto. O a veces mandan solo el capuchón, necesito solo el capuchón, no quiero papel, no quiero absolutamente nada. Entonces, es importante que nosotros podamos tener todos estos parámetros, hacer un consolidado de todos estos parámetros de los clientes y nosotros tratar de hacer un boncheo promedio que nos ayude a tener y podamos satisfacer a todos nuestros clientes. Lógicamente habrá clientes, como el caso, que no necesitan nada de material, pues lógicamente tendrá un empaque diferente al promedio que la finca quiere ofrecer al mercado. Ahora, dentro de la apariencia del ramo, nosotros a veces, por tratar de tener la mayor protección, utilizamos o demasiado papel, o tratamos de poner
masas en todo lado, masalones en todos los botones, y a veces vienen a ser contraproducentes. De hecho, el papel, meter demasiado papel en un ramo, involucra que vamos a tener demasiada humedad interna también con el tiempo. Y eso es lo que menos queremos tener nosotros. Lo que queremos tener es tal vez la humedad necesaria para que el bonche o el ramo se mantenga fresco, pero no en exceso. Más aún cuando tenemos presión de enfermedad alta. Entonces, yo sí sugiero mucho revisar el uso del papel, los tejidos de papel también, evaluar bien si realmente el momento que estoy tejiendo un ramo Creo que tuvimos alguna interrupción. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Ahí podemos continuar, Cristian. Muchas gracias. Ya no sé qué tiempo me perdí, si no fue mucho tiempo. No, no sé, un minutito. Okay. Bueno, hablaba un poquito del tema del uso de papel. No sé si tal vez me lograron escuchar esto, pero yo estaba recomendando mucho tener cuidado en el uso del papel, tratar de no exagerar en usar el papel, ya que puede generar demasiada o puede tener demasiada humedad interna, y para nosotros cuando tenemos presión de enfermedad alta, definitivamente demasiado papel es contraproducente. Ahora, lo ideal del papel es tratar de proteger. Eventualmente nosotros he visto muchos momentos en los cuales realizan el tejido de los botones. Entonces, si nosotros queremos realmente proteger el ramo, debemos evaluar y después de hacer el tejido, realmente abrir los ramos y ver si no hay botones expuestos para realmente poder tener la verdadera protección que necesitamos. Ahora, tejer los ramos eventualmente puede inclusive afectar un poco la mano de obra, el tiempo de obra de ejecución de un ramo. Entonces, tratemos al máximo de utilizar el papel adecuado y veamos que la colocación y ubicación del papel también sea el adecuado, ¿no? Bueno, como les había dicho anteriormente, también las especificaciones también van de la mano de lo que el cliente quiera tener. Entonces, tener una carpeta de cada una de las especificaciones técnicas del cliente sería muy importante. Otras cosas adicionales que debemos tomar en cuenta para la apariencia también del ramo es ver los materiales que estamos utilizando. Por ejemplo, si vamos a trabajar con láminas de cartón, tratemos de trabajar con láminas que tengan unas buenas características de resistencia. Es importante tener en cuenta que debemos proteger al ramo, pero debemos tratar de hacer un empaque también más amigable con el mismo. A veces poner demasiadas protecciones en el ramo, como por ejemplo las pinzas, las famosas pinzas en los ramos de rosas. Me he encontrado con ramos de 4 pinzas, de 2 pinzas, de pinzas cruzadas, inclusive pinzas en la parte superior. La verdad debemos nosotros evaluar hasta qué nivel podemos nosotros proteger, porque un ramo, cuando se golpea una caja o cuando se cae una caja, es lo típico que va a pasar, o cuando los manipulamos durante el proceso de la poscosecha. Si tenemos demasiadas seguridades en ese momento que la lámina se mueva, también va a producir mucho daño. Entonces, hay que equiparar ambas cosas. Sí poner un armado, un ramo seguro, pero tampoco irnos al extremo. He visto muchos casos que se utilizan 4 pinzas, pero las 4 pinzas terminan grapando hojas, grapando tallos y grapando el follaje. Entonces, posiblemente arreglo una, pero caigo en otro problema.
y el momento que esa lámina se mueva por algún motivo va a desgarrar todo el tema del follaje. Entonces, evaluemos un poco, eso es más una recomendación de evaluar y más que todo trabajar un poco ya en la parte de imagen. Y eventualmente muchos dueños de fincas o muchas gerencias buscan que su ramo se vea muy bien y hay que tomar muchas recomendaciones de ellos. Lógicamente la parte comercial también tiene mucho que ver de cómo quiere que se vea su ramo. Anteriormente se ha tratado de trabajar con ramos tipo tarjetas, ramos cuadrados, ramos de caracol que se trabaja mucho a nivel de UTEDs, el tema del capuchón, ubicaciones de los capuchones, si deben estar al nivel de la flor, más arriba, más abajo, güey. Todo esto está de la mano de la ficha técnica que nosotros o que yo les había comentado. Voy a revisar un poquito algo de preguntas que tengo por acá. Dice, para Australia el mercado es cero tolerante en cuanto a trips. Si el animal está agonizante, aunque mueva una patita, ya hay rechazo. Bueno, o sea, la verdad, yo no puedo tener o no podemos tener una garantía si es que sí o no vive la, está viva o no está viva la enfermedad. Si nosotros vemos que la plaga se está, tiene actividad, yo lo tomo como una plaga activa, definitivamente. Yo realmente en trips trabajo muy fuerte y la tolerancia debe ser cero, o sea, no debemos nosotros jugar, y sobre todo en Australia, que ya vemos desde el más exigente de la experiencia que yo tengo, y no poder dudar, o sea, yo creo que no hay beneficio a duda. En cultivo podemos tener una duda, el momento que llega la flor una duda, pero cuando tenemos ya un ramo elaborado, yo no lo dudaría en eso. Fabián dice, por favor, un parámetro rango de tolerancia para el chattering o caída de flor en gipsofila. A ver, nosotros cuando evaluamos el chattering en gipsofila, evaluamos por sacudidos. Normalmente si nosotros realizamos un tercer sacudido y en el tercer sacudido tenemos un nivel muy parecido al del primer sacudido, nosotros descartamos ya el ramo como tal, o lo presentamos como un ramo con problemas de chattering. Estimamos que entre el primer y segundo sacudido debemos eliminar la mayor cantidad de flores que ya lógicamente no están en buenas condiciones, pero el tercer sacudido debería prácticamente ser mínimo, no deberíamos tener la caída de eso. Bueno, lógicamente vamos a evaluar que el primer sacudido tampoco me va a dejar sin la mitad de inflorescencias, ¿no? O sea, eso también es un poco va de la mano del criterio que nosotros vamos a ver. Lastimosamente hay muchas cosas que son más, no tienen un número para poder identificar o algo. Esto está más al tema de lo que nosotros podemos ver, lo que podemos analizar y tomar una decisión. En el caso de polvoso, tolerancia en el as o en el embés, para mí en ambos. Tanto as como embés, me dicharía que en el as es más complicado. En el embés podemos buscar algo de tolerancia, pero en el as es imposible. Luis también, ¿cómo podríamos bajar los costos en post cosechas en gipsofila, ya que los productos de hidratación son uno de los costos más altos? Ya vamos a pasar un poquito a eso y espero después poder solventar un poco esta inquietud. ¿Qué opina del plástico de atmósfera controlada? De igual forma, yo lo voy a tocar después de esto. Después dice, ¿qué experiencia tiene en no poner preservante en cuarto frío, sino solo cloro en todo el proceso? A ver, anteriormente se ha trabajado mucho en trabajar en usar el tema de cloro en nivel de todo el proceso. Lastimosamente, el cloro es muy complicado vigilar el tema de la estabilidad. Y nosotros a nivel de hidratación no necesitamos tener solo una solución que esté limpia, sino necesitamos tener una solución que también involucre, que también nos dé unos beneficios a nivel de efectos físicos sobre los tarros, como surfactantes, humectantes, tensoactivos,
que nos ayuden a que el talo también pueda tener un poder de absorción en el momento que hagamos una rehidratación. El cloro como tal nos va a ayudar, sí, a trabajar sobre la solución. Podemos buscar un dióxido de cloro que es más estable y podemos tener una solución limpia, llamémoslo así. Pero yo quiero tener talos que puedan tener una capacidad de reabsorber agua el momento que yo esté llegando al destino final y mi cliente pueda rehidratar esa flor. Y para eso se trabaja con un preservante floral que tienen, dependiendo mucho las marcas, pueden tener características diferentes, pero que nos pueden ayudar a tener estas características. Y el cloro también es un elemento que hay que tener mucho cuidado, que puede producirnos efectos contraproducentes con el fosgaje si trabajamos a dosis muy altas. Estamos muy sujetos al error. Lastimosamente, no toda la industria se puede trabajar con una tecnificación de hidratación en donde simplemente con una manguera podemos tener ya un producto hidratante o podemos tener una dosificación de cloro lista y ya tantas partes por millón. Se trabaja entre 40 y 60, 65 partes por millón de cloro. Y no todos pueden tener o tienen a la mano la tecnificación de una máquina que les pueda ayudar. Entonces, es simplemente estar sujetos a que una persona o un operador pueda hacer ese trabajo. Y si el operador definitivamente cometió un error y dosificó dos veces una pileta, una tina, un tacho, pues vamos a caer en un problema complicado. Entonces, podría ser una alternativa utilizar el cloro, pero yo creo que no toda la cadena, sino puede ser tal vez en la recepción. Y ya en cuarto frío, yo no recomendaría mucho, preferiría trabajar ya con preservante floral. Bueno, hablemos un poquito más ya del tema de optimización de costos. De igual forma, entremos un poquito en que, o tengamos un poco la conciencia que la optimización de costos no significa bajar el costo y comprar lo más barato. Lastimosamente, muchos lados me he encontrado en que tenemos que bajar el costo y voy a cambiar el hidratante, voy a tener el más barato o voy a trabajar con el más caro a la mitad de dosis o voy a trabajar con uno más barato y con el doble de dosis, de igual forma con el químico de inmersión y ya no voy a trabajar con esta lámina, voy a comprar una lámina más barata, voy a trabajar con una liga más barata, bueno, capuchones más baratos y todo. La verdad, lo que nosotros debemos hacer y lo más importante es que el recurso que tenemos optimicémoslo al máximo. Y optimizar quiere decir que lo trabajemos al 100% y lo aprovechemos al 100%. Ojo, sí es cierto, podemos nosotros hacer una evaluación de utilizar un producto o cambiarlo, sin duda. Pero lo importante es que tengamos esta conciencia de que no necesariamente utilizar lo más barato nos va a ayudar. Yo también tuve mucho tiempo, manejé químicos y la verdad no existe un producto malo. No me he encontrado con productos malos. Sí me he encontrado con productos mal utilizados. Y de eso va mucho de la mano de una de las preguntas que me hablaban de utilizar o no un hidratante. Uno puede utilizar un hidratante que tenga un costo bajo, pero para utilizar un hidratante de costo bajo tiene que establecer un proceso adecuado de limpieza de tinas, de limpieza de tachos, de limpieza de vasos o de los recipientes que utilicemos. Porque un producto que tenga un costo más bajo y que tenga una menos concentración de ciertos elementos, sin duda cuando tenga que entrar a prueba, no va a ser muy fácil al producto defenderse. Entonces tratemos de que armemos un proceso adecuado de sanitario en el tema de limpieza para que el producto funcione bien. A diferencia de un producto que pueda tener las mejores características y no necesariamente el mejor costo o el costo más alto, puede defenderse cuando cometamos un error. Y ustedes saben bien que en la poscosecha tener un régimen adecuado de limpieza de todas sus gavetas, de todas sus tinas de recepción, de todos los recipientes, eventualmente ahora, más aún cuando estamos restringidos de cierta mano de obra, son más complicados. Entonces, sí, optimizar el costo con lo que tenemos. Trabajemos de mejor forma con eso.
Por ejemplo, el momento de la cosecha, ¿qué podemos nosotros realizar? Hacer un estudio del tiempo por el cual nosotros estamos decidiendo la flora, la poscosecha. Si nosotros vemos que los tiempos, y anteriormente yo había visto que hubo una presentación en donde nos hablaban también de que si es importante o no hidratar en la poscosecha, y hablaban de que, perdón, en cultivo, o tratar de trabajar en seco todo el circuito, llamémoslo así, pues si nosotros estamos dentro del tiempo de 20 minutos, 30, 40 minutos, y podemos bajar la hidratación del cultivo, y podemos hacer un transporte más eficiente de flor, pues lógicamente vamos a comenzar a optimizar un costo de transporte de flor, un costo de hidratación, un costo de mano de obra de hacer o no hacer una labor de hidratación, de limpieza de tachos y de ubicación de agua. Entonces, ese estudio es importante, poniendo una hora de corte y una hora de recepción, y poder establecer lo que nosotros podemos tener. De hecho, si tenemos áreas lejanas, podemos establecer un centro de acopio para solamente ahí tratar de trabajar con hidratación, y el resto de las áreas simplemente recibir la flor en seco. Eso nos va a ayudar también a optimizar el tema del transporte de la flor. Tengo fincas que no hidratan en ningún lado y llega la poscosecha y va directo al proceso sin hidratar. Lógicamente se ha establecido un proceso de prefrío, llamémoslo así, que nos ayude a que la flor no se vea afectada y no pueda deshidratarse. Entonces, todo de la mano, como les digo, de la infraestructura que tengan, de lo que tengan al momento, y optimizar al máximo. Es importante que nosotros a nivel de poscosecha tratemos de recorrer el cultivo también. Los jefes o las personas que están involucradas en la poscosecha, en la calidad, recorramos el cultivo y pidamos, capacitemos, hablemos con supervisores, con jefes de cultivo, para que el punto de corte sea el adecuado, para que su labor de cosecha sea adecuada, para que nos envíen la flor de las mejores condiciones. Porque eso, sin duda, a nosotros en la poscosecha nos va a ayudar a tener una mayor eficiencia de poscosecha. Lidiar con 5 puntos de corte, con porcentajes de apertura, es complicado, pero si tenemos establecidos los puntos y que ya se establecieron y se pusieron una matriz de calidad, pues sin duda nos va a ayudar a ser más eficientes, y nuestro costo de mano de obra va a ser mucho mejor que el que tenemos actualmente, con demasiados problemas. Y el jefe de poscosecha tiene que estar dándose las vueltas del cultivo, debe recorrer y trabajar en el punto de corte con la gente, y establecer cómo deben enmadar, en el caso de rosas, o cómo debe transportarse la flor para que la flor llegue en mejores condiciones. Entrándonos un poquito ya en la recepción, ya en el manejo de poscosecha, también hablaban, una de las preguntas que me decían, si podemos hacer o utilizar químicos o bajar dosificaciones, o tal vez hacer aspersión, o tal vez hacer inmersión. Personalmente, trabajo mucho y me gusta mucho el tema de inmersión, sobre todo por el tema de los trips. Garanticemos cobertura. No estoy en contra de expresión, se puede hacer una expresión, pero siempre y cuando sea bien realizada. Si es mecanizada, mucho mejor. Si es mecanizada, pues podemos garantizar una mayor cobertura. Y de igual forma, el tema de los productos, yo no me metería a topar productos en dosificaciones ni tratar de cambiarlos. Si uno hace el análisis de sus costos de poscosecha, realmente los químicos ocupan un 3-4% como alto si utilizamos productos de un costo más alto, del 100% de costo de poscosecha a nivel de materiales. Y yo tratar de bajarme la dosificación por bajarme un costo de una labor que es súper importantísima. Ustedes saben muy bien que es súper importante la recepción, hacer un último tratamiento frente a una plaga, frente a una enfermedad. Y yo no pensaría en bajarme eso. Yo no recomendaría, porque eso sí afectaría directamente en mi calidad. Sí podría hacer un estudio entre qué hago inmersión y entre qué hago aspersión. Y si la hago, la hago bien realizada, bien hecha la aspersión. Y haría yo un monitoreo de qué variedad tengo una afectación muy alta, tal vez en trips. Y esa la metería yo a hacer un tema de inmersión.
como les digo, esto va mucho de la mano en el tema de la presión de la plaga que podamos tener o presión de enfermedad para determinar qué vamos a hacer. En recepción también podemos revisar un poquito el tema de la lámina de hidratación que estamos dando al agua, perdón, a los productos. Si bien es cierto, utilizamos un universo de piletas, de tachos, de tinas, de gavetas, bueno, diferentes recipientes que nosotros tenemos. Pero si hacemos un estudio, y eso es importantísimo, analizar de cómo está viniendo la flor en el largo de tallo, en la masa, en los coches, en las jaulas, en lo que traigan de cultivo, y realmente analizar qué tanto de agua o lámina de agua yo necesito para hidratar previamente esa flor, nos va a dar una pista de qué tanta agua yo necesito. Posiblemente yo esté poniendo, y en la mayor cantidad de casos me he dado cuenta que ponen demasiada agua para lo que necesita. Y eso es un costo también, un costo de tiempo, de mano de obra, llenar esto, costo de agua. Y más aún si vamos a trabajarlo, ya sea con un cloro, que es un costo mínimo, pero si ponemos un hidratante, un dióxido de cloro, entonces ahí nosotros tenemos que hacer un estudio bien claro, y eso sí nos puede dar un costo interesante de ahorro, tanto de agua, tanto de tiempo de mano de obra y tanto del producto hidratante en la recepción que vamos a tener. Entrándonos un poquito más ya hacia el tema del proceso, eventualmente se ha notado que se han cerrado ciertas áreas a nivel de las de cultivo, y ciertas variedades no se las está trabajando como normalmente se las trabajaba, por obvias razones. Para eso debemos de evaluar, por ejemplo, en el caso de bouquets, tratar de evaluar las recetas o las composiciones que estamos teniendo en las recetas para poder ver y ofrecer los productos que podamos tener la mayor facilidad de manejo. Eso nos puede dar una guía de poder tener una receta más eficiente y sobre todo en los surtidos de colores también, cuando vamos a ofrecer una caja mixta, poder tener un buen surtido y sobre todo en las variedades que más tenemos disponibles y podemos trabajarlas directamente y no de variedades complicadas. El mercado, como ustedes ven, está muy complicado, muy difícil, y ahorita vamos a tener que poder revisar estas variedades y poder ver con cuáles podemos realmente trabajar. Entonces, esas composiciones de cajas mixtas, composiciones de bouquets, deben revisarse para poder tener variedades más eficientes y menos problemáticas. El uso de papel, como les había dicho anteriormente, no necesariamente quitar papel, optimizar el uso del papel, utilizar lo necesario del papel, con la función de proteger y de absorber algo de humedad, pero que no se quede demasiado humedad. A nivel de rosas, se evalúa un poco el utilizar o no los capuchones, utilizar o no los separadores. Yo pensaría que si debemos ya trabajar como una última opción, y si la orden es bajarse los separadores, internos puede ser una opción, pero topar los externos me parece que no deberíamos hacerlo. Y si vamos a topar unos separadores, tratemos de que los externos sean de muy buena calidad. Yo creo que sí podríamos hacer eso. Yo sé que va a afectar en la calidad, sería un poco en contra de la concepción de lo que estamos hablando, pero yo pienso que puede ser una opción. Estéticamente no me agradaría, pero pensar en los separados internos podría ser una alternativa. Ahora, a nivel de lámina corrugada, sí deberíamos tratar de optimizar los largos y los tamaños de las láminas. De igual forma, los capuchones, para flores de verano también. Optimizar qué capuchón necesito yo para tal ramo, para tal medida. Si lo necesito con micro perforaciones o con macro perforaciones. Si necesito una lámina plástica o una lámina PET, que sean las medidas adecuadas que estoy utilizando.
Me he topado con muchos casos en donde no optimizan el uso de la lámina, utilizan láminas muy grandes para ramos muy pequeños, variedades muy pequeñas de cabeza pequeña, o capuchones muy grandes para ramos que no tienen un peso grande o que son muy cortos. Y eso definitivamente es un verdadero costo. O sea, de igual forma, si retomamos el costo de poscosecha, estamos hablando que del empaque, el tema de láminas y todo lo que involucra un ramo, en rosas especialmente, estamos hablando de que un 30 o 40% está metido en ese costo, que es sí, realmente un costo en donde yo lo he pensado tres veces. Si voy a utilizar la lámina adecuada para el largo del tallo, si es que necesito hacer una lámina, perdón, un ramo en caracol, utilizar una lámina que debe ser la adecuada. Ahora, está mucho evaluar el tema de la ceja. Me he topado con algunas inquietudes en donde me han dicho, oye, ¿será que utilizo o no la ceja o sigo usándola o no la ceja? La ceja prácticamente son 5 o 6 centímetros más de lámina, que tiene un costo. Y bueno, la mayor cantidad de criterios o de respuestas van de la mano de la parte estética que ha vendido y ha tenido la finca durante su tiempo. El tener o no la ceja. Yo puedo hacer un ramo que tenga una buena resistencia sin usar la ceja. La mayor cantidad de gente, de cultivos, tratan de hacer la ceja para darle resistencia. Sin duda ayuda, pero hay que evaluar el beneficio, qué tanto me va a ayudar con esos 5 centímetros más de lámina. Entonces, les pongo un poquito esa duda de que evalúen una diferencia entre utilizar o no la ceja y a cambio del costo que podrían ustedes ahorrarse en una lámina de tener 5 o 6 o 7 centímetros más corta. De igual forma, en el proceso, importantísimo, gentes como supervisores que están metidos todo el momento del rato de armar un ramo, verificar de que realmente estén utilizando la lámina adecuada y de que puedan tener la medida adecuada. Yo me he topado con muchos casos en los cuales por no darle un dolor de cabeza al jefe de compras, compran dos o tres tipos de, tres largos de láminas, o dos o tres tipos de capuchones. Y claro, tienen que adaptarse a utilizar en la poscosecha el capuchón que sea o la lámina que sea, ya sea una variedad grande o pequeña. Y muchos de los casos terminan cortando la lámina o el cartón con estilete, porque simplemente la lámina es muy larga, o terminan apenas grapando con las justas porque la lámina es muy pequeña. Entonces ahora sí deberíamos evaluar el tener una mayor cantidad de medidas para poder establecer las reglas claras con la gente operativa que utilicen esta lámina o este capuchón para esta medida, para este producto, esto para este buquete, esto para esta medida 40, 50, hasta la medida larga, y que realmente optimicemos el uso al 100% de la lámina. Hay láminas que tienen ya el doblez en la parte superior. De igual forma, evaluar, yo he evaluado mucho, o sea, la verdad me ha gustado mucho evaluar este tema, y a veces el costo entre la una y la otra lámina, la diferencia está, o sea, prefiero yo tener una lámina de mayor resistencia antes que la misma lámina doblada. Y el costo es más bajo tener una lámina de más resistencia. Ahora, como les dije, eso es un poco a la evaluación de ustedes. Muchas ya son decisiones gerenciales en donde estéticamente prefieren tener un doblez. Perfecto, o sea, tiene un costo lógicamente. Y si hoy queremos bajar o revisar eso, pues es algo que podemos poner sobre la mesa frente a las gerencias para poder revisarlo, ¿no? Vamos a mover un poquito de preguntas. Dice, ¿qué experiencia tienen en no poner preservante? Ok, ya la vi esa. Dice, buen día, en tu criterio, ¿cuántas personas por hectárea debe tener una sala de rosas y cuántos metros cuadrados por hectárea debe tener una sala en infraestructura de proceso y cuarto frío? A ver, esto es un poquito complejo. Las personas por hectárea, yo trabajo más en base al número de tallos que debes tener.
No puedo decir por hectárea porque la densidad no es la misma y por ende la producción de tallos no va a ser la misma el momento en que nos llegue la post cosecha. Yo tengo fincas que tienen densidades de 75.000, 80.000 tallos en promedio de industria por hectárea, plantas por hectárea, perdón. Tengo otras fincas que tienen 130.000. Entonces, por ende, la producción de esa finca me va a entregar mucha más flora post cosecha. Entonces, yo no me rijo mucho por hectáreas, me rijo más por el número de tallos. Normalmente se ve que entre 975 tallos de proceso deberíamos tener una persona. Casi siempre, o sea, por 1.000 tallos una persona. Si voy a procesar 20.000 tallos, promedio debería tener 20 personas en la poscosecha. Ese es un rango que se ha trabajado durante el tiempo y no está muy lejos de ese tema. Ahora, optimizar la mano de obra, que ya vamos a topar un poquito más allá, depende mucho de qué es lo que yo tengo en mi post cosecha. Ahora, el tema de metros cuadrados de la sala, infraestructura de proceso y cuarto frío, también va de la mano de qué es lo que yo uso, qué tecnificación voy a tener en la post cosecha o qué tecnificación la tengo. Un cuarto frío, si más no me equivoco, estamos hablando de 600 tallos por metro cuadrado para poder almacenar flor, más o menos, si más no me equivoco, que es el dato exacto. Pero ahora, en el tema ya de proceso, va de la mano mucho de qué uso. Si voy a utilizar liras, si voy a utilizar buquets, es completamente diferente las mesas de buquets. Tengo que tener un proceso previo de usar. Va de la mano de qué es lo que vamos nosotros a tener. Lo importante es poder hacer un mapa, poder hacer un plano con medidas reales de lo que nosotros vamos o queremos procesar o trabajar. Si yo necesito procesar 100.000 tallos de flor, tengo que ver cuántas mesas voy a necesitar y esas mesas repartirlas en un espacio físico. Si son liras, como digo, si son árboles, si son mesas de buquets, bandas de transporte de flor, es lo que pasa en buquets principalmente. Tenemos un área de proceso previo de flor y eso tiene que pasar ya a un área de proceso para ramo terminado. Utilización de bandas, si yo tengo bandas para que me transporte la flor, pues perfecto, y eso me va a optimizar un tema de espacio. Dice Richard, ¿qué opina el uso de dip constante para todos los tallos? Sí, la verdad yo trato de trabajar la mayor cantidad con dip, nos ayuda bastantísimo, o productos similares, realmente que sea un dip. Cuando el ramo ya está cortado en la parte final, ayuda bastantísimo y de las experiencias que yo tengo, ayuda bastantísimo. De hecho, se han hecho evaluaciones también para guardia de flor y también funciona. Y es un poquito el manejo del costo también que se puede usar. Para mí, vale la pena en la relación costo-beneficio utilizar el producto. ¿Cómo puede medirse la resistencia un tallo de gipso? A ver, eso hablamos anteriormente. La resistencia del tallo, lógicamente, con una prueba de horizontalidad. Cogemos el tallo y vemos qué tanto el tallo, normalmente el ángulo que debería presentar no va a pasar de unos 20, 25 grados. Lógicamente no vamos a poner eso a medir a la gente, pero eso es parte de las capacitaciones que yo les decía, donde cosas muy organolépticas ellos tienen que comenzar a interpretarlas, ¿no? Si uno les indica esta es la resistencia, lógicamente hasta ahí vamos a trabajar. ¿Cuál es el tiempo ideal de hidratación de la flor en frío? Podríamos hablar del tiempo mínimo. Yo no debería dar menos de 4 o 6 horas de frío. Ahora, ¿por qué hay un rango de 4 a 6 horas? Porque el frío está más dado por la calidad del equipo de enfriamiento que tú tienes en tu post cosecha. Si tienes muy buenos equipos, cuartos fríos altos, que tienen una circulación de aire, porque todo va de la mano de dónde pones la flor también en el cuarto frío. Si vas a poner en contra de los evaporadores, pues vas a tener menos circulación de aire y por ende menos enfriamiento. O vas a enfriar un área más que otra. Pero si tú vas a poner caminos en dirección de los evaporadores, pues la circulación de aire va a ser mucho mejor. Vas a tener más capacidad de enfriamiento y posiblemente el tiempo que tú vas a tener en cuarto frío para llegar a los 2 grados que nosotros necesitamos, pues te tomará menos de las, tal vez las 4 horas, pero
va de la mano también que el frío va de la mano también con hidratación. O sea, si debamos tener 4 horas de hidratación, pues sería lo ideal. O sea, puede tener mínimo, perdón, no ideal, sino tener lo mínimo 4 horas. Ya lo ideal de un día para el otro, 24 horas de hidratación, perfecto. O sea, de ahí en adelante, pues es un poco la reserva, llamémoslo así. Las 24 horas creo que es lo ideal que nosotros debemos manejar. Listo. Ahora, yendo un poquito hacia la parte ya de empaque. Nosotros, a nivel de empaque, sí debemos revisar mucho la distribución del cuarto frío. Como habíamos hablado, la circulación de la flor es importante. Y el momento que nosotros tenemos un cuarto frío ordenado, nosotros tenemos menos pérdida de flor. Ayuda mucho a manejar el tema del inventario y nos da una idea mucho más clara de la parte sanitaria internamente. La organización del cuarto frío es súper importante, es un detonante de enfermedades en el caso que nosotros no trabajemos con asepsia, limpieza y con orden. Entonces, esto involucra un costo. El costo de revisar una flor en el cuarto frío que está con problemas es un costo de mano de obra, de tiempo, de más pérdida de materiales. Y si nosotros tenemos un cuarto frío ordenado, un cuarto frío con las condiciones de temperatura adecuadas, que se ha hecho las limpiezas, pues sin duda vamos a tener menos pérdida de flor. Y lo que menos queremos ahora es perder flor. Lo poco que se está vendiendo, que lo perdamos en el cuarto frío, es realmente es para matarse. Ahora, optimización de empaques. La optimización de empaques es bastante importante. Realmente tener el número de cajas adecuados para poder nosotros exportar el número de tallos que el cliente necesita. Evaluar si las cajas que realmente estamos teniendo cumplen con las expectativas de los clientes. Y no necesariamente porque el cliente necesita que nosotros metamos 1000 tallos en una caja que tiene capacidad de 500. Nosotros lo vamos a hacer, así el cliente asuma su asume el costo de la pérdida de flor. Esto involucra que primero la imagen de la compañía no va a ser bien vista porque las cajas lógicamente no tienen la mejor apariencia del mundo. Y la manipulación y manejo de las cajas afecta dentro del cuarto frío. No se arman bien los pallets. Lógicamente se pueden caer los pallets y afecta al resto de flor. Entonces, debemos tratar de que el empaque sea el más adecuado. Migrar, por ejemplo, a trabajar con empaque craft al 100% es una buena opción. Dentro de calidad, sin duda, yo lo haría porque el craft tiene mejor resistencia que una lámina de cartulina full impresión. El craft ayuda mucho más y de lo que yo he estado revisando más o menos en costos, te ahorras un 3 o un 5% de costo en relación entre una caja full impresión y una craft. Lógicamente ahí se le deja un poquito la tarea a la parte de marketing, el poder hacer un trabajo de imagen con un fondo craft que sea de las mejores características, ¿no? De igual forma, analizar en sus cajas, hagan una evaluación del test de resistencia que tienen las cajas. Posiblemente estemos usando un test muy alto para una caja que nos lleva muchos tallos. Y de igual forma, evaluando un poco la diferencia que existe entre un test y otro, está alrededor de un 10%, un 15%. Entonces, si vemos que una caja tiene un test muy alto y podemos nosotros, sin afectar lógicamente la calidad, bajarle el test, pues podemos optimizar un 10 o un 15% más en el tema del empaque. Y claro, el empaque de cajas de igual forma es un 30% más del costo de poscosecha. Entonces, ahí hay dos cosas importantes. Si manejamos bien el cartón de embalaje, si embalamos bien el cartón ya a final de caja, podemos realmente tener una optimización de costos muy alta. Creo que esta migración a craft puede ser una muy buena alternativa en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que más está haciendo a nivel ya de instalaciones y de equipos? Principalmente, y lo que más me he encontrado, es que las fincas a nivel de poscosecha tienen un software para ingreso de datos, pero no lo estamos aprovechando al 100%.
la persona de tus cosechas debe utilizar su software al 100% y tratar de explotarlo al máximo. Tratar de garantizar los inventarios con el software. Tratar de que podamos tener la mejor decisión para una toma de una clasificación, para una toma de una decisión en el tema sanitario con flor nacional. Si nosotros revisamos diariamente y trabajamos con el software, la información que nos da, mucho mejor. Más aún si con el software podemos ingresar los rendimientos. Nosotros con los rendimientos podemos trabajar al día a día. Si el software nos da la opción de que podamos ingresar y tener esto, mucho mejor. Y no tenemos a una persona que ande anotando atrás de todo el mundo, anotando cuántos ramos hace, cuántos tallos clasifica, cuántos tallos está pelando y toda esta situación. Si tenemos un software, utilicémoslo. Veamos una opción de utilizar códigos de barra en ramo, de que puedan utilizar una pistola, o simplemente el momento de digitar ya el ramo que ingrese directamente y podamos tener ya la información directamente en el sistema. Y eso nos ayuda sin duda a poder optimizar más recursos. Todo movimiento que nosotros trabajemos es simplemente un costo. Podemos optimizar espacios físicos, apagar cuartos fríos, podemos mover toda nuestra operación a uno o dos cuartos fríos. Hay la opción de poder cerrar también cuartos fríos con cortinas que pueden ser temporales o algo, para poder optimizar un recurso energético también de mantenimiento en áreas o en grupos grandes que tienen o operan con dos, tres, cuatro o cinco más poscosechas. El hecho de mejor centralizar las poscosechas es una buena opción, una alternativa. Y les invito a ustedes también como técnicos en este tema a tratar de especializarse en el transporte de flor, en tratar de ver la mejor forma en la cual ustedes puedan cerrar poscosechas y tener una poscosecha grande de proceso, en donde puedan tener un mejor control de su poscosecha, mejor control de calidad, puedan tener mejor rendimiento, tener el personal operativo necesario para poder manejar y estandarizar mejor su calidad. De igual forma, poder ofrecer al cliente un producto más estandarizado. A mí me ha pasado mucho que muchos clientes me han dicho: miren, no quiero de esta finca, bueno, quiero de esa marca, pero quiero que me venga de esta finca que tiene que ellos tienen, porque ellos tienen mejor flor. Entonces, la idea es que nosotros, si tenemos 3-4 fincas dentro de nuestro grupo, se vendan todas por el mismo medio, el mismo canal. Y si llegamos nosotros a estandarizar, o perdón, a tener una poscosecha grande, pues tratemos de hacer eso. Veamos la forma de, con coches de transporte de flor, en donde tenemos, podemos utilizar a medida del camión o la infraestructura, la parte de paletizaje también, un cuarto frío es importantísimo. Si podemos tener rampas para que podamos nosotros mover todo, a través de pallets o de coches con ruedas, pues sería súper importante, y eso sin duda optimiza también el costo largo. El costo de transporte de flor, y eso les digo, yo ya los he realizado, el costo de transporte de flor es mucho más bajo, es de alrededor, me ahorro es que el 40%, en comparación a yo tener mi propia operación en un inicio y comenzar a hacer todo en unas cosechas, en diferentes cosechas. Ahora, entrando un poquito más ya a la parte de cosas un poco técnicas que involucra el mover la producción o hacer el guarde de flor o diferentes técnicos que yo me he encontrado, diferentes términos técnicos que me he encontrado. O sea, dentro de calidad, nosotros que manejamos el tema de calidad, no deberíamos recomendar hacer este tipo de cosas, pero sabemos que es una herramienta que utilizan y que realmente lo van a hacer. Pues nosotros hemos optado también por involucrarnos mucho en eso y hemos hecho desarrollo de algunas cosas y hemos tratado de ver que las fincas lo que no tienen que hacer, pues al menos lo hagan bien, ¿ya? Y eso involucra ya meternos a tecnificar esto. ¿Tecnificar qué involucra esto? Tener cuartos fríos adecuados para esto. Hay diferentes métodos, de hecho en exposiciones anteriores ya han dado algunas metodologías o algunos escritos de cómo se puede hacer. Y la verdad yo he visto, o sea, no tengo una receta específica. Lo que yo hago es tratar de trabajar en base a cómo está distribuido mi cultivo,
en base a cómo tengo yo mis cuartos fríos, dónde están ubicados, en base a qué espacio tengo yo en mi post cosecha para determinar la metodología de guarda de flor o de movimiento de producción. Y todo esto va de la mano de una comunicación muy directa con la parte comercial. La parte comercial nos debe dar luces de qué tanto yo necesito guardar, qué tanto debo guardar, cuándo debo sacarlo. No debo coger las producciones tal como llegan, cojo, guardo y después veo qué hago. Eso realmente después ya es una pérdida porque pierdo cajas, pierdo el tiempo que hice, pierdo espacio de cuarto frío y pierdo mano de obra. Entonces, prefiero yo tener una comunicación directa y tener de la mano la parte comercial, saber qué voy a guardar. El uso de las atmósferas controladas, como yo las llamo, tuve una pregunta también de eso. La verdad es súper importante y a mí me agrada mucho. Hice el desarrollo de una atmósfera controlada que es un polímero. Y ese polímero era súper importante porque tenía la capacidad de controlar el contenido interno de CO2 y de oxígeno. Y lo que hacía es mantener una mayor cantidad de CO2 y el oxígeno mínimo, de tal forma que la flor lo tenga lo básico para poder subsistir. Por ende, eso, lógicamente, una cantidad alta de CO2 ayuda mucho al tema de que no exista mucha cantidad de etileno, de generación de etileno. Entonces, eso ayudaba bastantísimo. Y tenía un sistema de FOG, que esto era un sistema en el cual salía la humedad excesiva hacia fuera de la caja, bueno, hacia fuera del plástico y, por ende, hacia el ambiente. Internamente se mantenía una humedad adecuada para que la flor no se deshidrate. Esta es una muy buena alternativa. Hay algunas otras atmósferas, bueno, no atmósferas controladas, sino también otros plásticos que se utilizan en la industria que tienen perforaciones y esas ayudan mucho ya al tema de FOG, pero no necesariamente al tema de manejo de CO2 y de oxígeno. Entonces, hay que evaluar un poquito el tema del costo. Tenía entendido que yo una funda puede estar costando entre unos 60, 70 centavos, había fundas de 30 centavos. Y las de atmósfera controlada llegaron a costar $1.20, $1.30, más o menos por funda. Yo sé que se compensa, el beneficio es bueno, pero vemos que sí se puede utilizar. Yo sí recomendaría el uso de estas atmósferas controladas. Hay que hacer el proceso bien hecho también. Hay que sellar muy bien la funda. Pensar dos veces si se puede o no reciclarla. Ellos recomiendan que no se la recicle. Yo he hecho hasta dos usos. La verdad, le he visto bien. Podríamos evaluar un poquito más allá. Y con atmósfera controlada sí se puede hacer una rotación más alta. Yo he llegado a rotaciones hasta de 28 días con atmósfera controlada. Preferiría no hacerlo tanto, pero sí ha llegado hasta 28 días tranquilamente. Lo usé en marítimos para enviarlos también en marítimos. Ojo, sin que se haga vacuum curing, que eso también se está haciendo. Normalmente, si uno utiliza la atmósfera controlada, ya no puede hacer vacuum curing. Entonces, como contenedores es una opción o una alternativa también, o a viajes largos. Bueno, en el caso de la flor que se va a utilizar a nivel de cosecha, se la podría hacer. Eso en parte, en relación al tema este de la parte del guarda de flor. Bueno, y finalmente voy a tocar un poquito el tema de la parte personal, del personal. Sí se recomienda mucho capacitar a la gente en que sean todólogos, que hagan de todo, que sepan clasificar, munchar, que se sepan estar en una cámara de apertura, que sepan patinar flor, que sepan hacer una recepción, que sepan empacar, que sepan hacer pelado. O sea, prácticamente deben hacer todas las labores. Y eso es optimizar el recurso humano. Eso nos ayuda a que cuando nosotros necesitamos prescindir del personal, podamos mantener una operación cuando tenemos suficiente personal capacitado para hacer las labores. Y algo que es súper importantísimo, debemos trabajar todo en tiempos y movimientos. El trabajo de tiempos y movimientos es básico. Nosotros debemos pensar mucho más allá y debemos tratar de diseñar mesas de armado de ramos, mesas de armado de bouquet, mesas de moncheo, de tal forma que la gente tenga al 100% todo el material disponible y no tenga que estar caminando por la poscosecha buscando capuchón, buscando un wrap,
buscando una lámina, buscando un separador, un papel. Y de igual forma, cuando esté armando el ramo, pueda armar de las mejores características. Tengan mesas con ruedas, si es posible. O sea, deben poner sobre ruedas a su post cosecha, que las mesas se muevan como tal, para que la flor lo más pronto posible esté hecho ramo y ese ramo pase una banda de proceso, a una banda para el corte, perdón, y la gente se mueva lo menos posible. La gente que realiza clasificación o armado de ramo es el motor de la post cosecha. Si ellos definitivamente no tienen buen rendimiento o no están dentro de lo esperado, pues simplemente las horas extras o el trabajo adicional es de toda la post cosecha. Entonces, si nosotros les damos las herramientas suficientes, con unas mesas adecuadas, bien limpias, con todos los materiales adecuados, que tengan su capacidad de poder moverse y poder tener ese desplazamiento mínimo, es súper importante. Otras cosas como optimizar labores, yo estaba revisando mucho sobre el tema de la inmersión. He visto mucho que hacen la inmersión o tal vez la aspersión y ponen las malas a colgarlas o a que se escurran o le ponen en un helicóptero para que baje el lugar. Entonces, evaluar, o sea, les invito a que evalúen y vean si el motivo es reciclar el químico, vean cuánto químico realmente reciclan a cambio de una labor adicional que le están realizando, porque es una labor adicional que involucra horas hombre, involucra más manipulación de flor, involucra un tiempo adicional que se demora la flor en llegar a hidratarse. Entonces, evalúen esto y vean si realmente es necesario poner a escurrir y recoger un galón o dos galones de químico, si vale la pena ese costo en relación a la mano de obra. Ahora, si vamos a secar la flor como tal, evaluemos si realmente tenemos que hacer un proceso adecuado y mejor no pasamos a un lugar en donde podemos tener el uso de ventiladores que no les golpeen directamente, sino indirectamente, y que sequen el ambiente y por ende sequen también a la flor, sin necesidad de tener una persona que esté subiendo o bajando masas, que es un costo de obra. Entonces, evalúen actividades como estas, que puedan tener dentro de su post cosecha, lavados de tinas igual, ¿cómo hacen lavado de tinas? Utilizo una hidrolavadora, que es mucho mejor posiblemente que utilizar 3-4 personas con una escoba, dosificadores, en vez de tener una o dos personas con una probeta sujetos al error, tener un dosificador que no tiene un costo alto, que me ayuda a garantizar una solución. Tenemos que tratar de optimizar este tipo de labores, y eso les invito a que puedan revisar. Y sobre el proceso, trabajar mucho con la gente. Hay que hacer las labores bien hechas, ramos, bouquets, mal elaborados, por ende se devuelven a que se trabaje nuevamente y eso es pérdida de mano de obra, pérdida de material, pérdida de flor. Entonces, hay que trabajar muy fuerte en la capacitación. La capacitación es básica para toda la gente y estar conscientes de qué es lo que vamos a qué es el beneficio, cuál es el beneficio que nosotros vamos a tener en el momento que utilizamos un recurso. Bueno, voy a checar un poquito el tema de preguntas, en donde dice ¿cuál es la temperatura óptima de un cuarto frío? Si trabajamos a 2 grados, sería ideal un cuarto frío. Bueno, si no es prefrío, lógicamente estaríamos en unos 6 a 8 grados, pero un cuarto en 2, máximo 4 grados es lo ideal. ¿Cuáles son nuestros costos ocultos de calidad en post cosecha? Costos ocultos, yo creo que algo de costos ocultos, en los cuales yo topé un poquito el tema, es justamente esos tiempos muertos que la gente tiene en sus desplazamientos. Yo creo que uno a veces no es muy perceptible en eso, no los analiza, pero el momento en el cual nosotros analizamos y vemos el costo que tenemos de mano de obra, nos damos cuenta que estamos con demasiada gente o estamos realizando actividades en demasiado tiempo. Y el tema de tiempos y movimientos involucra eso, meterse a evaluar qué tiempo uno se demora en hacer una actividad. No sé, algo más que pueda trabajar, no sé, podría pensarlo y podría revisarlo.
un poquito más a profundidad, pero creo que el costo de mano de obra es el que nosotros debemos trabajarlo el día a día. Y bueno, ya como una parte final, sí, un poquito hablar del tema de los clientes. Realmente los clientes lo que quieren es pagar por un tallo de flor, indistintamente de cuánto nos cuesta a nosotros producirlo o qué tan eficientes somos en la cosecha. Y esta tendencia, lo que yo veo que vamos a enfrentarnos ahora es a tener una flor posiblemente con más problemas, porque se ha comenzado a escatimar ciertos recursos a nivel de cultivo y la flor no está en las mejores condiciones. Y lastimosamente el cliente ahorita quiere recibir la mejor flor, porque lo poco que está comercializando tiene que estar en buenas condiciones. No tienen margen de error, estamos a un error cero. Y los dos escenarios son diferentes. La flor no tiene las mejores características y el cliente está exigiendo lo que más puede. Y sin duda el precio, el costo promedio de lo que va a pagar va a seguir siendo cada vez más bajo. Entonces, va a exigir más calidad. Piensa que eso va a ser el precio justo que debe recibir. Pues, lógicamente, nosotros tenemos que optimizar lo que más podemos en esos costos para que podamos realmente poder tener ya un rédito, una ganancia con este mercado que se viene complicado. La compra en línea ahora se ve mucho más vista a nivel de los clientes y el cliente ahora más publicita lo que él quiere vender, no publicita lo que nosotros producimos exactamente. Entonces, eso es parte de la campaña que nosotros debemos tener a nivel de fincas, a nivel de poscosechas, a nivel comercial. No debemos tratar de promover el consumo de flor y qué tipo de flor son las que nosotros podemos ofrecer. Darles más ideas, darles más recetas de productos, darles diferentes alternativas para que ellos puedan publicitar y que se venda lo que nosotros también queremos, que vemos que es eficiente en costo y no solamente lo que el cliente quiere vender. Les comento esto porque es particularmente lo que mis clientes me han venido comentando, que sus compras van a ser puntuales, sus compras van a ser de esto, y ya no quiero esto y ahora voy a trabajar con esto. Entonces, sin duda eso afecta a la industria en general. Bueno, creo que eso es lo que yo quería aportar al momento. Espero que hayan podido sacar algunas conclusiones importantes y que las puedan aprovechar al máximo. Igual para mí siempre es un gusto tratar de conversar con colegas, con profesionales para poder impartir. Yo no tengo el poder pasarles información. Igual si necesitan algo me pueden contactar. Voy a poner aquí el tema de mis contactos, donde está mi número de teléfono, está también el número o el correo electrónico al cual ustedes pueden comunicarme o enviarme información o enviarme alguna inquietud para yo poder discutirla o poder enviarles algo adicional. Entonces, creo que eso es lo que tenía preparado rápidamente y espero que podamos vernos en algún momento. Y no sé, María José, si tú algo quieres añadir. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Cristian. Creo que ha sido muy valiosa toda esta información. Y bueno, nada, quería agradecerles a todos los participantes también que pudieron estar presentes en este evento.